Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, lunes 21 de septiembre. Estados Unidos ha levantado restricciones de comercio y viajes a Cuba en un momento justo cuando el Papa eh, se encuentra en Cuba, el cual ha sido mediador en todo este deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eh, es un hecho eh, importante, aunque Obama eh, renovó por un año la ley del embargo y el presidente de Cuba, Raúl Castro, aquí vemos al Papa con Fidel Castro, eh, realmente Obama ha trazado una estrategia de ir desmontando por partes el embargo. Y este es un hecho relevante porque con estas medidas que acaba de tomar un día antes de llegar al Papa, se facilitan el envío de remesas por parte de los estadounidenses para al mismo tiempo hacer negocios y prestar servicios de telecomunicaciones a la isla. De manera que este proceso eh, sigue su curso. Al mismo tiempo, Fripas y el movimiento Siriza en Grecia acaba de ganar las elecciones en el día de ayer con una ventaja importante, aunque el polo conservador se fortaleció en torno a... Las anteriores elecciones. CIPAS ha ganado esta elección e indiscutiblemente va a ser el responsable de nuevo de aplicar el tercer rescate en Grecia. Había renunciado y anticipado las elecciones y ha ganado el voto mayoritario de la población. Por otro lado, es importante comentar luego de que la FED decidiera no subir las tasas de interés en, en Estados Unidos, donde prácticamente la, las bolsas cayeron porque ya tenían ajustado esta decisión por las mayorías que se preveían y el Dow Jones tuvo pérdidas importantes. Si nosotros vemos qué está pasando en el Banco Central Europeo y cuáles son las políticas que está implementando Mario Draghi, nosotros podemos ver que en el caso de Draghi, que anunció en marzo del 2004 una compra masiva de bonos y que posteriormente ya en agosto se materializó este programa de flexibilización, flexibilización cuantitativa, lo que estamos viendo es el reforzamiento de este programa que en un inicio... Eh, se ha mantenido comprando alrededor de 60 mil millones de euros al mes. Este programa, indiscutiblemente, trata de sacar a flote la economía de la eurozona, que ha estado prácticamente en niveles próximos a cero en términos de crecimiento. Al mismo tiempo, es importante destacar que esta política ha llegado a ciertos niveles de tope, aunque indiscutiblemente sentarse a hacer nada es mejor continuar con esta política y es lo que ha estado haciendo Mario Draghi en torno a su política de flexibilización cuantitativa. Aunque estaba previsto terminar en marzo del 2016, él ha planteado extenderla hasta septiembre del 2016. 16. Y indiscutiblemente que aunque el Banco Central Europeo no tiene prerrogativas en términos del empleo, sino solamente sobre el nivel de precios, lo que nosotros vemos en el caso de la Unión Europea es que la tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos. Es decir, se mantiene alrededor del 11%, como vamos a ver. Mientras donde tiene realmente prerrogativa es en términos de la inflación, cuya meta de inflación, al igual que la Fed para Estados Unidos es del 2%. En el caso de la Unión Europea y de toda la zona euro, eh, alrededor de 19 países, 19 países tienen el euro como moneda. La tasa de inflación anualizada a agosto llegó apenas al 0,1%. Es decir, que es prácticamente una tasa de inflación que está en el piso de los niveles aceptables de inflación que están situados como meta a nivel del 2%. ¿Qué implicaciones ha tenido esta política de expansión del, de la compra de bonos masiva que ha tenido el Banco Central Europeo? Vamos a ver el, el impacto que ha tenido y cuál es la situación actual en relación a la decisión que tomó la FED el jueves pasado en torno a la tasa de interés. Uno de los aspectos importantes que ha tenido como resultado esta política, tanto en términos de la, lo que es la política cambiaria como en términos de la política crediticia, lo que hemos visto es que se ha logrado... Debilitar al euro para tratar de fomentar las exportaciones. Por ejemplo, el euro estaba cotizado en 1.32 y ha disminuido a 1.05 para situarse a 1.12. Esto ha permitido que se beneficien las exportaciones, sobre todo de Alemania, y indiscutiblemente que Alemania, que es la locomotora económica, de la Unión Europea ha podido crecer un poco más, lo que ha permitido que los indicadores del segundo trimestre del 2015 sean mucho mejores. Por otro lado, hemos visto de manera importante, dado que en la economía europea las empresas dependen más del crédito bancario que en el caso de la economía norteamericana, que después de tres años de caídas, en los créditos bancarios ha comenzado a reaccionar. Por ejemplo, los préstamos a empresas en la zona euro en julio del 2015 eran 4.31 billones, millones de millones, o sea, billones. Y esto, si nosotros vemos, es un 12% menos de lo que existía en enero del 2009, que eran 4.31. 88 millones. Esto quiere decir que indiscutiblemente todavía no se ha logrado restablecer la confianza empresarial y que los niveles de inversión en las empresas puedan lograr un flujo suficiente como para incrementar los niveles de empleo que se mantienen en dos dígitos alrededor de los 11 millones de desempleados. Si nosotros vemos, por ejemplo, en estas gráficas, en la gráfica de la izquierda nosotros vemos la tasa de cambio del euro. ¿Cuántos dólares compra el euro? Vamos a ver la gráfica de la izquierda y nosotros vemos cómo desde el 2012 hasta el 2014, inicio del 2015, el euro mantenía una tasa ascendente, mientras que a partir de finales del 2014 y sobre todo durante todo el 2015, ese nivel de relación entre el dólar y el euro se ha disminuido de manera importante, con lo cual esa devaluación ha permitido que la economía de la zona euro pueda generar más exportaciones, como hemos comentado en el caso de Alemania, por ejemplo, que es quien más ha aprovechado esto. Por otro lado, tal como comentábamos en torno a los préstamos al sector privado en la zona euro, nosotros vemos acá en el segundo de los gráficos la variación interanual de estos préstamos al sector privado, que justamente habían estado muy deprimidos desde el nivel de enero del 2009, donde estaban en 4.88 billones. Fíjense cómo estamos por debajo de la línea, en, en crecimiento negativo todo el crédito al sector privado. Fíjense qué debilidad en la inversión, dada la alta dependencia en el caso europeo de las empresas para invertir, dependen del de crédito bancario a diferencia de la economía norteamericana. Y apenas a nivel de julio comienza a despuntar por encima de la línea hasta 0,9%. Por otro lado, nosotros vemos en la última gráfica la tasa de desempleo de la zona euro. Fíjense cómo aumenta esa tasa de desempleo por encima cercana al 12% hasta prácticamente la mayor parte del 2013, cuando comienza a descender muy lentamente, todo el 2014, situándose todavía hasta el 2015, todo el 2015, por encima del 11%. Fíjense la curva y fíjense el nivel de 11%. Apenas en este momento, y fíjense, fíjense en el circulito, está a nivel del 11%. Es decir, que a diferencia de la economía norteamericana, que está en un 5.1%, aquí tenemos el doble de tasa de desempleo. Y este es un aspecto importante. Draghi ha planteado en este caso cómo mantener el programa de flexibilización cuantitativa para mantener las inyecciones y ya ha preparado un fondo de 315 mil millones de euros para fomentar la inversión privada en los próximos años indiscutiblemente que la compra de bonos por sí sola es incrementar de forma drástica no va a resolver el problema de debilidad de la inversión, pero si sí, el Banco Central Europeo activa de manera fuerte la compra de valores a empresas y agencias que lo convierten en infraestructura pudiese generar un mayor impacto. Pero indiscutiblemente que lo que estamos viendo, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, como en China, es que existe un apalancamiento financiero sumamente importante por encima de las posibilidades de lo que puede ser la relación entre el PIB y la masa monetaria para tratar de mantener a flote la economía real. Es decir, que estos incentivos son sumamente importantes a la hora de poder mantener un equilibrio entre economía real y economía monetaria, aunque sepamos que indiscutiblemente el aspecto fundamental es la reanimación de la economía real, porque por sí solo estos incentivos no van a permitir que pueda haber un relanzamiento de la economía. De ahí la trascendencia de que pueda haber una reactivación mucho más sólida en la economía real y que existan políticas mucho más concretas de unión bancaria que permitan establecer políticas fiscales mucho más sólidas en el caso de la Unión Europea. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.